maneras de cómo ser más confiable según la ciencia. Amigos, bienvenidos a Estilocracia y recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Soy Aldebarán y una vez más estoy con ustedes a nombre de Ricardo aquí en su canal Estilocracia. Queridos estilócratas, la confianza es algo que viene naturalmente con el conocimiento. Te vuelves más seguro a medida que desarrollas y perfeccionas una nueva habilidad con la que te sientes cómodo compartiendo con los demás. Desafortunadamente, nuestra confianza puede romperse fácilmente por unas pocas palabras negativas de otra persona o por un error que hayamos cometido, como una borrachera, una resaca, una mala reacción o un momento equivocado. A todos nos ha pasado. Y encontrar nuestra confianza de nuevo es importante para construir un futuro, si no exitoso ni feliz, al menos tranquilo. Es por eso que a continuación el equipo de Estilocracia te muestra 5 formas científicamente comprobadas para aumentar tu confianza cuando tienes esos inevitables y quizá hasta saludables momentos de duda. Cuando decimos científicamente comprobadas es que están avalados por algunos estudios, pero pueden o no funcionarte. Así que pon atención y pruébalos. Y comparte si te gustaron o no. También, por favor, dale like a este video para que nos ayudes a seguir produciendo videos para ti. Ya llevamos como 5 años produciendo Estilocracia. Agradecemos tu compañía. Ahora sí, empezamos. Número 1. Encuentra un sistema de apoyo. Aunque rodearse de personas que te aman es aparentemente lo más sencillo, pocas personas hacen el esfuerzo de invertir el tiempo adecuado en hacer precisamente esto. Para ser más confiable, necesitamos personas que crean en nosotros y que validen nuestras acciones. Cuando te rodeas de personas que te recuerdan lo bueno que eres en algo, empezarás a creer de nuevo en ti mismo y recuperarás la confianza. Con esto no queremos decir que estés buscando validación por todos lados. Eso te convertiría en una persona insegura y deleznable. O si no deleznable, por lo menos alguien con quien no es agradable estar. Solo estamos sugiriendo que no te aísles y que te juntes con personas que te retroalimenten positivamente. Número 2. Concéntrate en el viaje. Normalmente tenemos una tendencia a orientarnos en torno al resultado más que al proceso. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que los resultados positivos de elegir el esfuerzo en lugar del talento es innato. Esto sugiere que debemos enorgullecernos de los resultados que se derivan del trabajo duro, incluso si no llegamos a lo que imaginamos originalmente. Además, concentrarte en el proceso puede ayudarte a que realices tareas más complejas. Por muy difícil que parezca una tarea, puedes empezar a lograrla si te concentras en realizar poco a poco las partes que la constituyen. Si haces esto, de pronto descubrirás que puedes lograr más de lo que pensabas. Número 3. Haz un ritual. Tener un régimen al cual volver para asentar tu sentido de identidad es esencial para enorgullecerte de quién eres. Los estudios han demostrado que los rituales son extremadamente útiles para mejorar el rendimiento y reducir la ansiedad. No es casual que en tantas tradiciones y durante tanto tiempo hayan existido los rituales. Y hoy en día sigue sucediendo. Los equipos atléticos casi siempre tienen reuniones antes del juego y los músicos antes de subir al escenario. Igual que los actores en el teatro. Así que seguir un ritual no es algo necesariamente místico. Intenta adoptar tu propio ritual para aumentar tu nivel de confianza y prepararte mejor para el próximo gran evento. 4. Enorgullécete de lo pequeño. Muchas personas ignoran sus pequeñas hazañas y, en cambio, eligen celebrar solo cuando ocurre algo grande. Sin embargo, según algunas investigaciones, este no es el enfoque correcto. Si los atletas olímpicos usan pequeñas victorias para motivarse, nosotros también podemos regocijarnos cuando logramos algo minúsculo. Puede que no parezca algo útil, pero no hay nada que aumente más la confianza que saber que estás avanzando activamente en la dirección correcta. Y número 5. Comienza ahora mismo. Algunas personas nacen con una confianza envidiable. Otras no tienen tanta confianza en sí mismos y tienen que trabajar duro para conseguirla.
Lo que sugieren algunos estudios es que así como todas las personas exitosas no nacieron teniendo un IQ gigantesco, hay personas con mucha confianza que fueron desarrollándola poco a poco. Esto sugiere que cualquiera puede construir su propia confianza. Amigo de Estilocracia, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos otro nuevo video. También no olvides seguirnos en nuestra página estilocracia.com. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.